Presidente, buenas tardes. Les saludamos Fernanda Solís y Juan Pablo Galicia. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para Fernanda, para ti, Juan Pablo, y para todo el auditorio de Telesur. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a través de la línea telefónica. ¿Qué opinión tiene acerca de este llamado que se hizo a ejidatarios para votar por Morena? Mira, yo creo que es una grave coacción al voto. Creo que es una acción que hay que condenar de parte de todos los actores políticos. A mí me parece que debemos de cuidar que en Yucatán tengamos elecciones libres, en un clima de paz y tranquilidad. Y creo que esta exhibida que se han pegado con este video que se ha filtrado, pues lo que evidencia es que hay quienes en política no tienen límites. Me parece gravísimo. Y quiero aprovechar el espacio para anunciarlo a través de ustedes que nosotros presentaremos las denuncias electorales correspondientes, porque me parece que esto atenta contra lo que hemos cuidado en Yucatán, que es que si bien tengamos contiendas democráticas, pero que lo hagamos en el marco de la ley. Y esto es totalmente ilegal. Pretender coaccionar el voto a través de promesas futuras me parece, repito, no solo mezquino, sino además una conducta totalmente ilegal, y que quedaron totalmente evidenciados y no han podido ni siquiera salir a explicarlo. Presidente, estamos platicando con Asís Cano Cetina, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Preguntarle también, ahora que mencionaba este llamado a que pues exista un clima de paz en este proceso electoral. Durante el fin de semana veíamos también pues varios posicionamientos que se hicieron por el caso de Chancón. ¿Cuál es el posicionamiento que hace el Partido Acción Nacional sobre este tema, en el que la Fiscalía incluso, me parece, ya determinó con base en la necropsia el fallecimiento de un militante de un partido político por un infarto que se generó allí? Sí, mira, nosotros el sábado emitimos un comunicado desde el partido, Juan Pablo, donde hacíamos primero pues un llamado a mantener la calma y la tranquilidad. Nosotros condenamos cualquier acto de violencia que pretenda enrarecer el clima político, pero también hacíamos un llamado a la responsabilidad de los actores políticos, porque pues con esta tragedia que ocurrió en Chancón, con el fallecimiento de una persona por un paro cardíaco, por un infarto al miocardio, pues inmediatamente se abalanzaron nuestros adversarios a querer sacar raja política de una tragedia personal, y creo que eso es deleznable. A mí me parece que tenemos todos que entender que una contienda sí se debe de vivir con pasión, pero siempre en un marco de respeto. Yo creo que hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y no descalificar de antemano, ni querer politizar de antemano, pues una situación lamentable, pero que horas después, cuando la Fiscalía pues entregó la conclusión de sus análisis e investigaciones, pues resulta que no fue una agresión, sino fue pues por una falla cardíaca. Entonces creo que esto nos debe dejar lecciones de aquí a los siguientes veintitantos días que quedan para terminar la campaña, para que hagamos un llamado a los yucatecos a que salgamos a participar el 2 de junio a votar, que lo hagamos con calma, con paz y tranquilidad, como lo hemos hecho siempre en Yucatán, y que le demos la espalda a cualquier hecho de violencia, venga de donde venga. Presidente, en esta campaña se ha vivido un ambiente un poquito más agresivo de lo que las yucatecas y yucatecos estamos acostumbrados de periodos electorales anteriores. ¿Qué opinión, por qué cree que ha estado sucediendo esto? ¿Qué opinión les merece? Mira, yo quisiera pensar que no hay gente del partido de enfrente queriendo copiar prácticas que hemos visto en otros estados donde ellos gobiernan. Yo creo que hay que ponerle un freno a cualquier acto de violencia, de intimidación, de coacción al voto. Hay que dejar que los ciudadanos, las y los ciudadanos, tomen la mejor decisión. Por eso creo que es importante lo que vimos ayer en el debate a la gubernatura, con un Renán Barrera sólido, mostrando experiencia, confiable, poniendo propuestas e ideas sobre la mesa para que Yucatán siga siendo un estado seguro. Nosotros creemos que es muy importante que la gente pueda salir a votar sin miedo, y no dejemos que nos intimiden con lo que vemos que ha ocurrido en otros estados. Aquí en Yucatán sabemos cómo hacer política, la hemos hecho siempre, una política de altura, una política que le permita a la gente salir a votar en paz y en tranquilidad, y ese es el llamado que nosotros hacemos desde el PAN.
Presidente, para ir cerrando esta entrevista, preguntarle justo sobre esto último que nos comentaba, el debate que se vivió el día de ayer entre candidatas y candidatos a la gubernatura de Yucatán. Ustedes festejaron por todo lo alto allí en el Parque de la Mejorada. ¿Cómo vieron el debate desde allí? Mira, estábamos muy contentos por el desempeño de Renán Barrera. Yo creo que ayer Renán mostró su experiencia, la confianza, la responsabilidad que siempre ha tenido en los cargos públicos. Se vio como el candidato de las propuestas, pero también se vio como el candidato del contraste. Yo creo que es importante que vayamos entendiendo que esta va a ser una elección entre dos modelos. Un modelo que nos ofrece muy pobres resultados e improvisación, y un modelo que es el que presentó Renán, que queremos que Yucatán siga siendo un estado seguro, un estado con desarrollo. Y a Renán, muy, muy suelto en el debate, poniendo el tono y poniendo el ritmo de este ejercicio de ideas, que creo que además siempre es muy importante que se pueda dar en una contienda democrática. Creo que el IEPAC cumplió con lo que se esperaba del debate, y creo que Renán también cumplió, alzándose como el absoluto y claro ganador de este debate, sobre todo haciendo y apelando a la experiencia, a los resultados que ha entregado, diferente a lo que pasó con los otros contendientes, que no pudieron explicar pues acusaciones muy puntuales sobre cómo han amasado pues un patrimonio millonario, o el por qué no han respondido de manera puntual a las denuncias que se han presentado justamente de sus propios correligionarios. Presidente, preguntarle ahora sí para finalizar, mañana se cumple la fecha que había anunciado el gobernador Mauricio Vila Dosal para pues separarse del cargo de manera temporal para mantener su candidatura al Senado de la República por la vía plurinominal. ¿Les ha confirmado él, saben ustedes, en Acción Nacional, arrancará a hacer campaña el gobernador Mauricio Vila en cuanto ya esté de licencia del cargo? Sí, mira, nosotros lo habíamos comentado, Juan Pablo, con mucha puntualidad. En el momento en el que el gobernador presentara esa licencia, y lo invitaremos de inmediato a integrarse a las campañas de Acción Nacional, y estamos seguros que así será. El gobernador estará ya una vez que tenga licencia y en uso de sus derechos políticos, acompañando a Mauricio Vila, acompañando a las y los candidatos de Acción Nacional, con la posibilidad de hacer campaña en Yucatán y también en otras partes de la República, porque hay que recordar que él es integrante de la lista plurinominal del Senado, es decir, es una lista al Senado que se vota en los 32 estados de la República. Y Mauricio es un activo político para el PAN a nivel local por sus buenos resultados, pero también a nivel nacional por los logros que ha obtenido en su gestión pública. Así que seguramente lo estaremos viendo en los próximos días, volcado de lleno a las campañas de los candidatos de Acción Nacional. De acuerdo, pues, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Asís Cano Cetina, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar con todo el auditorio de Telesur. Un saludo para Fernando y para Juan Pablo.